Hola. Ups. Ahí va. Bueno. Vamos a programar un poquito. Bueno, a ver. Hoy voy a seguir un poquito con Gambito, la aplicación de ajedrez que estoy haciendo. Voy a ver en qué estado estoy. Ya que estoy, no tengo aquí ningún screenshot. Lo primero que voy a hacer. Antes de seguir con mi to-do, voy a sacar una captura de pantalla. Entro aquí en mi entorno de Flatpak para construir esto. Y esto lo ejecuto. Aquí tengo la aplicación instalada en este Flatpak. Y ya que la tengo, puedo hacer screenshots. Y esto me añade borde y tal. Ni idea. Hago aquí unas cuantas capturas y voy a subirlas. A ver, lo tengo que tener aquí. Vale, sí, la hace bien con su borde. Eso no es. Vale, pues estos tres, le cambio el nombre, le pongo aquí Gambito Screenshot y le pongo un numerito. Y ya que estoy, lo copio en una carpeta nueva aquí. Y ahora que tengo los screenshots, puedo añadirlo aquí en el README para que salgan en el repositorio. Ah, no tengo README. Pues eso. Mira, eso se puede hacer desde aquí, desde la web. Tiene esto para ver un preview.
¿No tienes un editor en condiciones de...? Aquí sí. Vale, aquí le puedo meter yo una imagen. No. ¿Cómo se llama la imagen? Mira. Como no sé la sintaxis, esto es Markdown o algo así, ¿no? Aquí tenemos estas cosas. Voy a copiar aquí. Aquí. ¿Cómo lo llama? Screenshot 01. 02 y 03. Y esto en vez de fractales, esto es NaniGM, Gambito. Y aquí lo mismo. Vale, y voy a poner aquí alguna descripción un poco mejor. Esto porque no me lo formatea bien. Vale. Ya tengo un README con algo. Así la página del proyecto no es solo. Está un poquito mejor. Vale. Eso era sencillo. Y ya está hecho. Y ahora vamos a continuar con la importación esta. Cuando cargo un PGN, estoy cargando una partida completa. Y aquí puedo cargar todos los movimientos en el sidebar. Lo que quiero decir es que cuando yo le doy aquí a cargar una partida, no. Aquí no tengo ningún PGN. Ah. Bueno, primero voy a arreglar esto. Cuando cargo la partida, está aquí todos los movimientos en memoria, pero aquí no me sale nada.
Otra cosa que tengo que hacer también es deshabilitar el mover. Me lo voy a apuntar. O no deshabilito el mover cuando es... Eso tengo que pensarlo. Porque... No me queda claro. Porque a lo mejor tú quieres analizar una partida y analizar diferentes ramas. Hacer otro movimiento. Y luego volver atrás. Bueno, lo que sí puedo hacer es rellenar el sidebar y poder moverte también cuando haces clic en una posición del sidebar. Así que voy a hacer eso. Voy a añadir los movimientos. Al sidebar. Y esto lo muevo aquí abajo porque si no, esto es... lo he movido y no puedo usarlo después de asignarlo. Entonces aquí los movimientos los tengo en un tree view, que en realidad están en el modelo. Aquí tengo un add movement que se añade en cada movimiento. Así que pues nada. Aquí le voy a pasar una referencia a los movimientos que va a ser de tipo vect de position o de chess. Yo aquí tengo que añadir un movimiento por cada... Lo primero que voy a hacer es un clear. Es el punto clear. Que no sé si lo hago en otro sitio. Hago un clear y luego voy movimiento a movimiento y lo voy añadiendo, ¿no? Pero claro, movimiento no es un chess es un sac-mati. Voy a ver la librería esta. Y esto es una posición. Pero claro, yo no sé el movimiento. De hecho, de una posición no lo sé, tengo que saberlo del anterior.
Y no sé conseguir un movimiento a través entre dos posiciones. Aquí tengo un problema. Y es que yo tengo una lista de posiciones. Una lista de posiciones que los llamo movimientos, que no son movimientos, son posiciones. Así que me voy a guardar los movimientos. En este caso necesito también esto. O me creo una estructura nueva con cada movimiento y el estado. Porque luego yo aquí... Vale, pues eso. Voy a cargar una serie de posiciones y movimientos. Dos arrays. Así que y así lo hago. Me va a devolver un array. O sea, dos valores. Vale, sí. Ahora esto lo puedo hacer así. A ver, esto no va así, ¿verdad? Esto va aquí.
Y esto que lo llamo movimientos, pues lo voy a llamar positions. Esto sí. Ahí va. Y ahora aquí solo tengo que pues guardarme los movimientos también. Aquí no tengo que usar un clon, ¿verdad? Puedo usarlo directamente. Y aquí, pues, tendría que devolver dos cosas. Tengo que devolver los movimientos. Y las posiciones. Y el resultado también lo mismo. Es un back de chess junto con un back de positions. Ahí estamos. Y entonces aquí tengo un array, bueno, for m in movements, puedo hacer aquí self.addMoviment m. Pues eso, aquí puedo hacer el ninja, menos build install, compilo, si compilara, que parece que no. No me compila. No sé por qué. La versión de Rust. Voy a borrar todo. Voy a hacer un Flatpak Builder. Voy a regenerar el directorio build. Ay, esto no es. Stop at Gambito. Vale, y si ahora ejecuto el entorno a este. Hago un meson. Ninja. No sé por qué me ha fallado, no sé si es que
Como me he actualizado la versión de Rust, pues ha fallado el tema. Puede que fuera eso. No sé qué tengo aquí que está consumiendo la CPU. Y la verdad no sé por qué no se me ve nada. El OBS se está comiendo toda mi CPU. No sé por qué. Bueno. Pues nada, con esto debería añadirme todos los movimientos y tal. Los movimientos como lo estoy pintando. Lo estoy pintando con un TreeView. Que un TreeView. Quiero conectar la señal de clic. Pero eso no sé exactamente dónde van los eventos. Tendrá señales, ¿no? Esta es la señal que tengo que conectar. Para moverme adelante o atrás, se me sigue fallando. No sé por qué. Puede ser por esto. Puede ser por esto, porque la versión de Rust es diferente. ¿Dónde está el Rust dentro del?
dentro del entorno este. Tengo problemas de compilación, Rust Stable. No sé dónde está esta extensión. Genome SDK. ¿Y dónde está la extensión de Rust? Or Free Desktop SDK. ¿Dónde estás? Vamos a ver. Esto está aquí dentro. Sí, está aquí. Rust estable. Vale. Vamos a ver qué pasa contigo. USRLib SDK Rust Stable. No está aquí. ¿Por qué no está? Pues no lo sé. Es el Rust 1.62. Y este es 1.62 también, ¿no? No sé por qué. Voy a actualizar a ver si así me compila todo. Porque la semana pasada me funcionaba.
La semana pasada todo iba bien. O eso creo. Vale, actualizaciones completadas. Vamos a ver. No sé si aquí me monta el Rust. ¿O tengo que regenerar el entorno o qué? Aquí peta todo. ¿Cómo está? No. No sé por qué. Está petado. Me queda sin memoria. Y me ha cerrado lo que ha querido. Bueno. Vamos a ver. Flatpak, Builder. Todo está en caché. En Meson. En cualquier caso. Está accediendo al Rust que no quiero. No sé por qué no tengo aquí el Rust C. El SDK, aquí sí está. No, tampoco. Supuestamente. Esto es actualizado. USRLib SDK es estable. Tengo que añadirle. Tengo que añadirle aquí algo para las extensiones. No lo sé. Flatpak,
No puede compilar. Pues no tengo ni idea de por qué con esto no funciona. Vamos a probar con el builder, a ver qué hace. Con este entorno no funciona. Mira, aquí me está diciendo de instalar. Pues esto va a ser. No. Esto va a ser. Que necesita el SDK de desarrollo este y no está instalado. No. Vamos a ver si aquí. No, aquí tampoco compila. Puede ser. Puede ser que la versión master esté rota y yo aquí intentando compilar. Builder. Ninja. Sí, estoy dentro. Vamos a ver. Probando varias cosas. Estoy probando a. He cambiado esto, la versión del runtime. En lugar de usar master, estoy usando la última estable, que es la 42. Ahora a ver lo que tarda esto en compilar. Porque se tiene que descargar todas las dependencias de Rust. Y después compilar todo esto. A ver si consigo ejecutarlo. O que me falle al menos el compilado de los cambios que he hecho, porque si no estoy aquí haciendo el tonto. Esto es lo próximo que voy a hacer. ¿Qué es lo que está mirando? Cuando haga clic en el sidebar, pues en la posición que sea, en el movimiento que sea, pues se va al tablero y se muestra eso. Y también quiero hacer mostrarlo, diferenciar el tablero de una posición anterior a la última posición.
Pero bueno, eso lo haré como parte de esto. Si estamos jugando, para que no puedan mover. Y luego lo que puedo hacer es implementar el árbol de movimiento, porque ahora mismo tengo una lista de movimientos, pero quizá lo que yo quiero es un árbol. Por ejemplo, eso. Si yo implemento esto y en lugar de ese hago este, ahí está. Pues aquí tiene una variante. Esta es la variante principal y esto es una variante. Y entonces, pues, tú te puedes ir a la posición que quieras. Y no sé si aquí, si hago otra, me añade otra variante por aquí. Esto estaría bien implementarlo. Algo tipo de esto. Que las variantes pueden tener sus variantes. Pueden tener sus variantes y las subvariantes pueden tener variantes también. Y así podemos tener un árbol de movimientos infinito. De movimientos y posiciones. Que quizá bueno, las posiciones las tengo almacenadas en el tablero y los movimientos los tengo en el sidebar. Quizá debería unificar esto y guardar movimiento y posición todo junto. Para luego poder hacer un árbol. Y el árbol no sé cómo hacerlo. El árbol. No sé si Rust tendrá. Supongo que tendrá una colección que sea un tree. Aquí tiene un B, tree map. No, pero esto no lo quiero. O quizás sí. No, porque esto no tiene. Solo tiene un nivel. Esto es lo que yo quiero, ¿no? Bueno, si no me implemento una estructura que sea el árbol. Que no sea más que una lista de variantes. Y una variante puede ser o una variante o un movimiento en concreto. Podría implementar eso. Así que quizá
sea interesante. Quizás sea interesante implementar eso por aquí. Ahora me está compilando bien. Sigo usando la misma versión de Rusé, pero ¿dónde estaba esto? Aquí sí está el ROS estable. Uy. Le he hecho el menos menos versión al LS. Y es lo mismo, ¿no? Sí, no hay diferencia. Bueno. A ver. Ya que estoy, voy a hacerlo bien. Voy a... En lugar de devolver esto, voy a implementar el movimiento. Que claro, lo puedo implementar aquí. O lo voy a implementar a nivel de otro fichero. Esto lo puedo mover a otro fichero en el futuro, pero bueno. Independiente. Es que debería hacerlo en otro fichero, en otro módulo. No sé cómo llamarlo. No sé cómo llamarlo. No hay nada que se llame chess, ¿verdad? No sé cómo llamarlo. Y chess es un nombre, pero bueno. Y aquí podemos hacer un derive clon. Y aquí podemos tener una posición, no es más que un chess. O sea, una posición que va a ser un chess y movement que va a ser un option. Del movimiento que ha generado esta posición. Y ahora, pues también podríamos tener un... ¿cómo lo llamo? Lo voy a añadir aquí. Luego aquí cuando estás en una variante, si tú vas para atrás y para adelante, salta a la variante anterior. Vale.
Claro, si es un árbol, si tú estás aquí, si vas para atrás, vas al padre. Vas al padre. Y si vas para abajo, vas para abajo, pero no entra el hijo. Vas a los al siguiente. Entonces podríamos tener un pub struct variant no sé si puedo derivar el debug aquí supongo que sí o line, vamos a llamarlo línea, no sé si es correcto. Aquí me falta un texto que no es más que una posición. O puede ser una serie de posiciones. Aquí tenemos un tipo recursivo y esto no voy a poder hacerlo. Bueno, sí, porque está dentro de un vector. Aquí voy a añadir una. Esto va a ser una estructura bien compleja. Porque si. Puede decir que cada posición puede tener una serie infinita de variantes, o sea, serían los hijos, las variantes. Que puede estar vacío. Y entonces yo tengo una lista, en mi tablero tengo una lista de posiciones. Entonces ahí puedo ir de primero al último, la línea principal, y si quiero saltar alguna variante, pues entro. En esta posición puede haber variantes. A ver, aquí no he añadido nada. Positions y movements, vamos a dejar esto como estaba. De momento. EGN. Vamos a ver. Vale. El board lo voy a resetear.
Eso por ahí. Y el PGN. ¿Cómo? Ah, vale, es que el PGN no lo tengo ni añadido. Pues entonces he hecho un commit sin el PGN. Vale, pues el PGN, aquí tenemos un problema. Vale, positions. Muy bien, de momento vamos a devolver solo esto. Y es un vect. Glitches. De momento vamos a devolver solo esto. Vale, voy a ver si esto compila. Vale, 219 del sidebar. Vale, esto está aquí. Dice que el movimiento. Vale. El turno. Vale. Let mode turn es igual a color puntos white. Turn va a ser igual a la inversa. Hey, buenas tardes, NGDEP. Vale, parece que está compilando esto. Me dice mucho warning porque el chess no estoy usando. Estas estructuras que me he inventado por aquí. Pero parece que va a compilar. Vale. Compila y se ejecuta, pero claro, esto no va a funcionar porque, bueno, porque no he implementado esta parte. Lo que había implementado lo he borrado para implementarlo con esto, que es lo siguiente que haré, pero hoy no me va a dar tiempo. Voy a ver si arreglo primero que voy a hacer es subir esto. Aquí que hay. Vale. Vale. Eso que faltaba por ahí. Y ahora esto voy a intentar arreglar. Filters.
Esto está en el window. Aquí añado un GTK filefilter. Dios. Me va un poquito lento. Esto está petando todo. No sé por qué me quedo sin memoria. No sé qué hago. El OBS me va mal hoy. GTK filefilter. No sé si le falta un nombre o algo. Porque yo creo un nuevo filefilter y le añado un patrón. Y quizá tendría que ponerle un set name. Fenfilter.setName. Fen. O así. Y esto pgnfilter pgn. Y ahora compilamos esto. Vale. Espera un option, pues le paso un option. Solo hay que pedirlo. Vamos, de hecho el compilador me lo dice. Me da la solución. Y bueno, voy a ir con esto, voy a ir terminando, que me tengo que ir. Me voy a los gimnasios. A pegarme un rato y mañana seguiré, supongo. Si estoy por aquí, no lo sé. Ahora sí. Ahí está. Okay. Bueno. No. Voy a añadir esto nada más. Y eso lo subo al repo. Me dice que no. Bueno, y bueno, pues el próximo día implementaré aquí en el tablero, la estructura tablero. Ay. Aquí tengo, ahora mismo, tengo un array de movimientos, un vect, una lista de movimientos. Pues en lugar de movimientos voy a guardarme una línea, lo que llamo una línea. Que de momento no se diferencia mucho, es un array de chessPosition que tiene la posición, el movimiento que origina esa posición y la variante. Quizá también aquí debo añadir el turno. Porque el turno no lo tiene, el movimiento no tiene el turno. ¿A quién le toca, verdad? Bueno, sí, sí tiene el rol. No, el rol no es el turno. Pues también tendría que añadir el color. Para que esté toda la información ahí.
tiene que decirte a quién le toca. Vale, pues el próximo día me pondré con esto. Y veremos cómo pinto esto en el TreeView. Para que sea como se hace en el Lichess, ahí con un árbol. Y poder moverte para arriba y para abajo en el árbol. Eso puede estar bastante guay. Para poder estudiar variantes. Tener un árbol completo. Con el tree view se pueden hacer. No sé si se ve aquí un dibujo. O con el tree view seguramente pueda pintar. Aunque aquí creo que tengo un list model o algo así, ¿no? Un tree story. No, tiene un tree story. O sea. O sea, aquí puedo mantener la jerarquía. Movimientos para que lo pinte como un arbolito GTK. Aquí hay un widget gallery o algo así. No sé. Una cosa así, para las variantes. Voy a estar bien. Aquí jerárquico hasta el infinito. Vale, pues lo dicho, lo dejo aquí. Seguiré próximamente en futuros streams. Seguiré con esto para avanzar con la aplicación. Tengo muchas cositas que hacer hasta que tenga una aplicación. Quizá no para jugar, bueno, puede ser útil para jugar, pero la quiero orientar más a una aplicación de análisis. Sí, lo siento, llevo un ratico y ya me tengo que ir. Así que nada. Nos vemos el próximo día. Hasta luego.